como trabajador de Conecta, que llevo más de 9 años, pues la verdad que he vivido todo tipo de situaciones negativas, desde sentirme acosado por lo que es la estructura de la empresa, desde sentirme minusvalorado o no valorado en mi capacidad, desde ver cómo en esta empresa lo que es la política de promoción o ascenso solo va dirigida a gente que, por decirlo de algún modo, está enchufada en la empresa, o gente que le baila el agua a las estructuras de las diferentes campañas. Y la verdad, todo esto lo que hace es pues provocarte lo que se llama el síndrome del trabajador quemado. Tengo una empresa de telemarketing, Grupo Conecta. Yo me encuentro en la plataforma de Boyullo, que lleva principalmente Vodafone, y que hacen una cierta distinción entre lo que es Cartuja, que Cartuja lleva el Banco Santander. Teníamos mucho interés que en Conecta, por toda la serie de problemas y de incidencias que había con los trabajadores y quejas, que entrase el grupo de CGT. Y realmente, pues desde un principio estamos haciendo mucho trabajo sindical. Boyullo es un centro con 2000 y pico de trabajadores, en los que prácticamente nunca se han ellos vistos amparados por un sindicato. Desde que hemos entrado, ellos se sienten, somos compañeros antes que nada. El problema tuyo es mi problema. La CGT entró allí nueva, yo entré un poquito de rebote, no por una compañera que lleva muchos años en CGT, y bueno, me propuso entrar. Yo llevaba ya 4 años en la empresa y la verdad es que no veía que los sindicatos allí, salvo alguna movilización por algún tema puntual en 4 años, que vi solamente una, no se hacía nada. Y bueno, pues decidí apuntarme a las listas y salimos 4 delegados. Se está cumpliendo bastante injusticia, están pisando muchos derechos de los trabajadores en vacaciones. Directamente, algo a grosso modo, es asignarte las vacaciones sin que tú realmente puedas elegir, ¿no? La quincena que te quieres ir, y vacaciones realmente difíciles para el trabajador que le toque. Y así continuamente, desde marzo que conozco esto, yo realmente todos los meses o cada semana tenemos una movida, una problemática, un conflicto nuevo. Desde el final del 2014 de octubre, todos los festivos nos los ponen a descansar, y nos ponen solamente ese festivo y un día más, con lo cual la empresa nos están quitando el derecho de tener nuestro día festivo como tal, más sus otros 2 días que nos corresponde por según convenio. Yo soy madre soltera y llevo 9 años en un turno de tarde. Ni aun así, la empresa se niega rotundamente a conciliarme la vida, y he visto como por mi servicio han pasado familiares que directamente han entrado en un turno de mañana, cuando a mí se me decía que no había capacidad para conciliar un derecho que no solo yo, sino muchas personas tienen, y es muy difícil conseguirlo en una empresa tan grande, porque primero van los familiares. Turnos, horarios totalmente negrero, podría decir, o sea, simplemente para que no puedas conciliar la vida familiar o la laboral. Turno desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche, y que la empresa te pueda colocar, pues hoy vienes de mañana, mañana de tarde, mañana del mediodía, turno partido, y pueda hacer realmente contigo lo que quiera. ¿Qué nos respondemos así? Bueno, pues despido disciplinario. Son temas que es increíble, porque cada vez vamos a menos y no podemos informar a nuestros compañeros de la realidad. Tenemos que hacerlo fuera del centro, cuando esto debería de ser dentro del centro de trabajo. Nosotros intentamos no faltar a nuestro trabajo, intentamos ganar incentivos, intentamos ser los mejores, pero es que no nos dejan. Las condiciones que quieren implantar son peores todavía de las que tenemos en el sector telemarketing. O sea, ya de quitarnos desde las pausas visuales de 5 minutos que sean cada 2 horas, los últimos 5 minutos, la última pausa visual no hacerla, quitarnos las horas médicas. O sea, cada vez ir recortando más derechos y, por supuesto, tener peor calidad en el trabajo. Ahora mismo se está llevando la negociación del nuevo convenio del sector del contact center.
La actitud de CGT en esta negociación, la verdad que está siendo muy coherente, está intentando que se elimine el artículo 17. El artículo 17 pues está en nuestro maravilloso convenio y el resumen es que un empresario puede despedir a su plantilla de obra y servicio siempre y cuando pueda demostrar que hay una disminución de ese servicio. Despidieron a 100, si no recuerdo más, 157 personas, creo que fueron, y de forma injusta. De un día para otro todo el mundo a la calle y gracias a la lucha, a la forma de afrontar las reuniones y el apoyo que hemos tenido de CGT, pues bueno, hemos conseguido realmente que esas 157 personas fueran al final reubicadas. Se consiguió la nulidad y ahora lo que es un goteo, no lo hago al 100% de la plantilla, pero el goteo sigue existiendo. Ahora 4, después 16, después otros 4. En definitiva, van a hacer lo mismo que, pero a pequeña escala. Es una fijación continua lo que tiene esta empresa por el apoyo sindical. Cosa que no he encontrado en otras empresas en las que trabajo de telemarketing. Es que tú cojas y te calles en todo lo que ellos quieran hacer, y no es así, porque son cosas ilegales a las cuales nosotros nos tenemos que oponer y seguir todos a una. Todo el miedo que la gente tenía, de alguna forma había que hacerlo ver. Si yo, aún por mucho miedo que tenga, soy capaz de expresar y exteriorizar y luchar para que ese miedo vaya a menos, es una ayuda que le hago a muchos que no son capaces de poner su rostro delante de la estructura, de los directivos, de quien sea, a quien haya que reclamarle. Mosqueada, muy mosqueada en ese sentido, y están participando y sin miedo, es que es lo que quizás veo yo más guay que es lo que está sucediendo, que la gente está perdiendo el miedo. Conecta, sondea mis derechos, cada día esto es un infierno. Despidos disciplinarios, vacaciones impuestas a dedo, empleo precario, nos quieren solo como esclavos. Bueno, la canción que se titula Conecta Infierno, pues es una forma con la cual desde nuestra sección sindical intentamos establecer otra vía de comunicación con los trabajadores. Y la música en este caso, pues es un medio que, digamos, posibilita de un mejor modo el poder acercarnos a los trabajadores y transmitir nuestro mensaje y también pues protestar por todas las injusticias que se cometen en esta empresa. Además, ha intentado expresar en ese medio todas las irregularidades o parte de las irregularidades más pronunciadas que tiene la empresa. Es difícil, pero lo ha conseguido. Verdad que que viene muy bien porque hay personas que no se paran a leer un folio y sí a poder tener un tiempo para poder ver lo que es la canción. Y la verdad que nos lleva mucho porque es toda la verdad, ¿sabes? Es toda la verdad lo que dicen y nos transmite que debemos de cambiar todo esto. De abusos, yo ya no puedo con este trato. Yo creo que la empresa está mucho más predispuesta a reunirse porque está viendo que tenemos movilizaciones y que los compañeros
están informados y están por la labor también de movilizarse. La lucha existe, que la lucha sirve, que continúa. No se van a salir con la suya, que aquí todos somos necesarios y la lucha es de todos.